Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo una vez más a un paseo por la provincia. Hoy nos ha tocado un camión especial y nos da igual, porque aunque vayamos muy despacito, estamos yendo a Belorado y disfrutando de la nueva Isuzu. Dicen que la mejor pick-up del mundo. Ahora mismo estamos en el Valle de Montes de Oca y estamos, como veis, yendo muy despacito, pero nada, súper felices porque en el grupo Julián nos han dejado esta pick-up, la Isuzu, que vosotros podéis probar también, como siempre os decimos, en el grupo Julián. Así que a por ello, que no hay camino que se os pueda resistir. ¡Nos vamos a Belorado! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un paseo por la provincia. Hoy cambiamos la tradicional plaza o el ayuntamiento de una localidad por un decorado histórico como este. Bien, pudiéramos decir que estamos en Berlín, en plena época de la guerra, pero no, luego lo van a entender. Ahora mismo estamos en la réplica de una trinchera que ustedes, si han viajado a Berlín o a Alemania, pues seguro que les resulta muy familiar. No hay soldado, o sí, porque estamos en Belorado y aquí está su alcalde. Luis Jorge, ¿qué tal? Encantado. Gracias por venir. Vaya decorado hemos elegido para comenzar este programa de hoy, ¿no? Sí, desde luego singular y diferente a todo lo que hay, bueno, a todo lo que hay en España. Mucha historia, no solo por lo que hay dentro, sino también por nuestros campos, ¿no? Un antiguo silo que se ha convertido en un gran museo que luego lo vamos a ver. Sí, la primera curiosidad de todos estos decorados parte de que esto es un museo, es el Museo Internacional de Radiocomunicación Inocencio Bocanegra. Lo que queremos hablar es de la historia de la comunicación, en definitiva, desde el inicio hasta que ahora llevamos un móvil, ¿no? Luego lo podréis comprobar. Y el primer punto, el origen singular, es que está en un silo, es el primero que se rehabilita íntegramente en España y alberga una colección, desde luego, singular a todos los niveles. Qué ganas de verlo. Pero bueno, vamos a situarnos en el mapa. Belorado, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llega a Belorado desde la capital de Burgos? Belorado tendríamos que coger dirección Logroño para que nos suene familiar. Estamos justo a la mitad. Muchas veces ponemos el ejemplo de que si ponemos en un folio en cada uno de los extremos Burgos y Logroño, si lo plegas por la mitad, justo o casi justo, entraríamos o daríamos con Belorado. Por lo tanto, yo creo que es una buena referencia para ubicar la localidad en la provincia de Burgos. ¿Cuánta gente vivimos habitualmente en Belorado? ¿Empadronada? Bueno, ahora estamos algo debajo de los 2.000 habitantes. Yo creo que, adolecemos de lo mismo que sufren otros municipios, ¿no? De la pérdida de población. Belorado depende mucho de todo lo que lo rodea, no solo es en sí mismo el núcleo. Está afectado por una, ahora mismo, pues salida de jóvenes, fallecimiento de personas mayores. Y bueno, pues eso es un problema. Y hace mucho tiempo que no se bajaba de los 2.000, yo incluso creo que no lo había hecho, y ahora nos encontramos con un dato pues triste, ¿no? Hay que decir que al ser un pueblo un poquito medianamente grande, tenemos absolutamente todos los servicios. Sí, sí, afortunadamente contamos con instituto, con colegio, centro de salud, unidad de respiro, centro ocupacional, guardería, entidades bancarias, servicios a nivel de cultura y de ocio, un tejido asociativo extraordinario. Por lo tanto, un municipio desde luego muy atractivo en todos los aspectos, qué duda cabe. Y se puede vivir de todos estos sectores que nos estás hablando, la gente vive de eso y del campo. Sí, nosotros estamos ahora con un nuevo plan en el tema del polígono industrial para intentar ser atractivos, pero bueno, principalmente dependemos del sector servicios, con el tema del Camino de Santiago, con una dependencia importante, la construcción, la minería, que ahora mismo es la industria más importante que tiene la localidad, el tema de los muebles, biomasa. Bueno, hay un colectivo importante de empresas que mantienen el servicio, la industria. Ha cambiado mucho Belorado en estos últimos 10-15 años, ¿verdad? Sobre todo el casco histórico, el casco del centro, a través de una serie de aris que han puesto bonito Belorado. Sí, la verdad que Belorado ha dado un cambio importante tras la declaración del área de rehabilitación integral. Se mejoraron mucho todo el aspecto de calles, fachadas y una mejora importante del sector urbano. Nos vino bien por muchas cosas, ¿no? Y ya no solo por el hecho del embellecimiento, sino la mejora de todos los servicios que venía acompañada de la gente que se implicó tanto en rehabilitar sus viviendas a pesar de que hubiera subvenciones. También nos ponemos una medalla de que el Camino de Santiago
pasa por Belorado, incluso hay un hito del Camino de Santiago, que en su época también os encantó tenerlo. Hay un paseo de la fama. Sí. Sí, Belorado, a ver, Belorado está ligado al Camino de Santiago desde el propio sentido, desde el propio origen del pueblo, ¿no? Más allá de las connotaciones históricas, Belorado es Camino de Santiago en esencia. Entonces lo sigue siendo por todo lo que tiene. Y bueno, en el tema de la parte del proyecto original, sí, presentamos un proyecto que se llama el Paseo del Ánimo. Lo que era un poco paseo de Hollywood en el sentido de paseo de la fama, como bien se ha dicho. Quitábamos la parte de la frivolidad por esto de Estados Unidos, que siempre nos metemos un poco con ellos, y aquí dábamos un poco el sentido humano. Recogemos el testimonio de la mano y del pie. La mano de acogida de la persona que deja el testimonio, y el pie, el acompañamiento testimonial de quien lo deja. Y bueno, pues tenemos personas como, pues no sé, desde Miguel Indurain, Alberto Contador, Vicente del Bosque, Juan Mata, Sebastián Álvaro, el director de Al filo de lo imposible, Edurne Passavant, Martin Sheen, el director americano, Emiliano Aguirre, premio Príncipe de Asturias, Fernando Romay, que esa parte es la original en cuanto a que son dos baldosas porque no nos cabía con uno. Pero bueno, hay periodistas, está todo muy vinculado al mundo de la cultura, la literatura, el periodismo. Qué pasada. Y bueno, también muy famosas las fiestas y todos esas, ¿cómo decirlo?, esas jornadas que dedicáis también a la historia en Belorado, ¿no? ¿Cuándo podemos venir aquí a disfrutar de la historia y a disfrutar de las fiestas? Belorado empieza su calendario realmente activo, se tiene durante todo el año con diferentes actividades: Expo Histórica, Nochebblanca y el evento propio más identitario, que es la Feria Alfonsina, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ese apartado durante todo el año, pero bueno, como el resto de municipios, pues apostamos por fechas más en cuanto a la climatología que pueda acompañar, ¿no? En el caso de Expo Histórica, mayo, el primer fin de semana de mayo, en el que hacemos un encuentro internacional de recreación histórica, es decir, llamamos a los recreadores para que vengan a Belorado a mostrarnos en los capítulos históricos. Lo tienen aquí, claro, sí. El decorado mejor que este no le hay en el mundo. No, la verdad que por lo menos no lo hay. Entonces, porque es verdad que, bueno, pues que en ese sentido hemos querido ser singulares. Luego está el tema de la Feria Alfonsina, que da el pistoletazo del periodo estival. Y la Feria Alfonsina no, la Feria Alfonsina es Belorado, se viste y recrea su propia historia. Un capítulo real, la entrega del foro de Alfonso I, el batallador. Luego este año queremos intentar ampliarlo y hacer una mejora. Y a partir de ahí, como digo, ya nos vendría la Noche Blanca y, bueno, pues diferentes actividades, como digo, deportivas, como el de tema de bueno, marchas, no sé si se dice marchas a nivel de patines, concurso gastronómico, ya digo, concentración de motos, conciertos. Lo típico, ¿no? Sí, hay una gran carga de actividades. Y luego, pues lógicamente, cerrando el verano, pues la parte sentimental, donde se salta uno el apartado beliforano, ¿no? El sentimiento local, que son las fiestas con el arranque tan famoso, ¿no? Sí. Que de los danzantes saltando y diciendo, comienzan nuestras fiestas de Acción de Gracia, ¿no? Y el homenaje a nuestros patrones, ¿no? A San Vitorio y a la Virgen de Belén. Pues una gozada venir a Belorado, queda mucho por ver, así que le doy las gracias, alcalde, que me voy a ver la iglesia de San Pedro, que ahí me está esperando José Antonio, el cura, para enseñármela. Gran joya. Aquí te dejo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. La iglesia de San Pedro, en plena plaza de Belorado, pues está situada esta preciosa iglesia, y aquí su párroco, José Antonio, ¿qué tal? Muy Hola, buenas. Muy buenas. Bonita iglesia. Aquí hay, si no me equivoco, tres. Hay, sí, dos iglesias. Y una ermita. Y una ermita. Hubo tres iglesias que funcionaba como parroquia, una de San Nicolás, pero ya no queda la espadaña, lo que quedan, restos de ella, no existe. Pues nada, nosotros queremos saberlo todo sobre esta iglesia de San Pedro. Bueno, todo, no sé. A mí es una iglesia que me gusta bastante porque, como ves, es luminosa, es amplia, la gente pues se la ve bien. Desde esta parte se ve el coro con su órgano, que es precioso. ¿Órgano restaurado? No. ¿Todavía no? Aún no. Hay que disponer de muchos medios para poder hacerlo, sí. De muchos medios, ¿no? Y de momento, pues no nos podemos permitir eso. Es precioso, es verdad, Entonces, pues esta iglesia
sobre todo es una catequesis, ¿no? Porque es en tiempo de los jesuitas, cuando había los problemas con la reforma, los protestantes y todo eso, había que pues, formar a la gente, cómo se podía llegar al cielo, que está ahí representado en estos frescos. Preciosos, por cierto, sí, y muy bien conservados. Son bonitos, es un poco, nos muestra pues, el cielo con la Virgen María, Jesús, los santos, los angelitos. Entonces, ¿cómo podemos llegar hasta arriba? Pues la catequesis que querían dar en aquellos tiempos de la Reforma, en los que pues, se negaba el sacramento de la Eucaristía, los protestantes, pues resaltando lo que es el sagrario, lo que es la Eucaristía. En el centro del retablo y bien grande. Sí, Cristo señor. Resucitado, arriba, perdón. Sí, ahora está un poco cambiado, pero aquí donde está la cruz antes se exponía una custodia, que es Jesús Eucaristía. ¿Cómo podemos también reafirmar lo que negaban los protestantes? Pues el primado de Pedro, ¿no? Pues ahí tenemos a San Pedro reafirmando. Pues mira, viviendo en la Eucaristía, siguiendo lo que nos enseña la Iglesia y representado en San Pedro, a quien está dedicada la Iglesia, y después, bajo la protección y la ayuda de la Virgen María, que está aún más arriba, llegamos al cielo. Bueno, esto es una catequesis así visual, cuando no había libros y la gente pues lo tenía que entrar todo por los ojos. Es un retablo pues bonito, sobre todo pues llama la atención a algunas imágenes. Aquí tenemos a San Juan Evangelista, a San Andrés, al lado, estas imágenes pequeñas, tenemos a San Joaquín y a Santa Ana, los padres de la Virgen. En medio a San Vítores, en pequeñín. San Vítores, que es un santo, bueno, yo creo que el más querido aquí en Belorado, ¿no? De la Uno zona. De los más queridos, de toda la zona, de la teología burgalesa, San Vítores es... Porque es un santo que vivió por aquí, su pueblo estaba por aquí cerca, y entonces, pues por los pueblos de esta zona, también de parte de La Rioja, le tienen mucha devoción y hacen romerías al convento que está ahí en Fresno, de Río Tirón. José Antonio, vamos a destacar una imagen de tres personas, como son la Virgen, acompañada de su madre y del niño, ¿verdad? Una pieza que también está en esta pequeña capilla, espectacular esa pieza, ¿no? Sí, es muy bonita, sobre todo es más antigua que la iglesia sería del siglo XVII, y esta imagen sería pues, anterior, 14, sí, y representa a María con su madre, Isabel, y el niño Jesús. Lo que a mí me llama la atención es la mirada de complicidad que existe entre la abuela y el niño. Pues nada, José Antonio, te doy las gracias, que yo me voy ahora, que aún no le entra hambre, entonces voy a ver si me hacen unos chorizos que aquí son muy famosos, ¿no? Pues nada, pues que aproveche. A ver si me atienden bien. Gracias. Seguro que sí. Hasta luego. Adiós. Nos hemos venido después de la iglesia a la gastronomía y en Casa del Herrero, cuchillo de palo. Estamos en un museo, en el Museo de la Matanza de la familia Bartolomé, que lleva desde 1945 pues haciendo sus productos artesanalmente. Señor Bartolomé, es un honor para mí estar encantado aquí en este museo. Muchas gracias. ¿Qué es este museo en pleno del Camino de Santiago? ¿Qué puede ver aquí, sobre todo el peregrino que pasa por aquí? Lo que intentamos aquí es que la gente nos conozca, y una forma de conocernos es, hemos hecho este museo para que la gente entienda desde los tiempos atrás hasta la actualidad cómo se hacía la matanza, con todas las máquinas que se utilizaban antes. Son los choriceros donde se metía la tripa. Sí, la típica choricera de antes y morcillera, se utilizaba para las dos cosas. Luego de ahí se pasó a las máquinas de latón, que son las rojas, y a las de porcelana. Y valían, las máquinas eran, valían para picar y para embutir, se utilizaban para las dos cosas. Había que economizar, eso está claro. Exactamente, ¿verdad? Era lo que había antiguamente, las cosas como son. Y los secretos de la madre y del padre era medir perfectamente todas las cantidades para que siempre el chorizo o el salchichón saliese igual. Saliese igual, con todas esas balanzas. Exactamente. Dentro de que ha avanzado la maquinaria, nosotros lo que mantenemos es la forma de curación tradicional, que aunque han pasado los años, seguimos curándolo con la leña, como antiguamente. Al humo, que al humo, se decía, ¿no? Se dice toda la vida. Esa es la gracia del producto que hacemos aquí. Y creo, si me equivoco, me corriges, que el señor Bartolomé es el único en el mundo que hace el salchori. Sí, la verdad que es una cosa, es un producto único, es 50% salchicha y 50% chorizo. La gracia ha sido el encontrar la fórmula para poder hacerlo. Ha sido a base de muchas errores, ¿no? Hasta que hemos dado con ello.
la verdad es que es una cosa que cuando la pruebes o la prueba la gente, sabe a las dos cosas, al salchichón y el chorizo. Que aquí el que viene a este museo puede ver directamente cómo se vivía antes, sí, y cómo se vive ahora, ¿no? Sí, mantenemos las máquinas de esto, tenemos todas las balanzas desde la antigua forma de vender en los comercios hasta la actualidad. Pues primero fueron estas, las de las pesas, luego ya vinieron estas más modernas y luego ya se pasó a las de las pesetas y a la de ahora, a las de euro. Pues nada, el que quiera venir siempre les hacen una visita gratuita guiada, ¿verdad? Sí, está invitado, además es una forma de que la gente nos conozca bien de la comarca o de fuera o de alrededor. Y lo enseñamos, encantado de enseñarlo, y no se cobra nada. Lo único que quiero es que la gente nos conozca mejor. ¿Cómo se hacen los famosos chorizos de Bartolomé? El chorizo, pues no tiene, por decirlo de una manera, ningún misterio. Nosotros trabajamos con una carne de raza duro que guarda grandes similitudes con el ibérico. Y esta carne lo que tiene es que a tener prácticamente doble vida que el cerdo blanco, es lo más parecido a los cerdos que se criaban a los pueblos, porque en parte tienen la grasa infiltrada. Entonces, la carne de cerdo se apaña el día de antes, se deja macerar y hoy, lo que hicimos ayer, hoy hacemos el embutido. Se deja 24 horas para que coja cuerpo la carne y ahora la carne lleva pues pimentón y sal, lo que de toda la vida, pimentón de la Vera y sal, no hay más misterio. Y luego se deja que unos días que escurra poco a poco, que pierda la humedad y se traslada a la sala de curación como antiguamente con la leña. Sí, eso es lo que así hacemos desde toda la vida y estamos contentos con lo que hay. Pues qué mejor alimento para el peregrino que estos famosos chorizos y salchoris. Así que aquí te doy tu pala, que no la hemos tenido que usar. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acogido. A vosotros. Y me sigo viendo Belorado. Eso está hecho. Voy a darme una vuelta. Vas a disfrutar, que es buen pueblo. Por el museo primero voy a verlo un poco y luego ya me voy. Gracias. A ti. Siempre solemos hablar con los alcaldes sobre las rutas, sobre la naturaleza, pero es que aquí en Belorado hay tanta acción y tanta aventura que tenemos que hablar con una empresa dedicada a ello, que son Veloaventura, para disfrutar del campo y de la naturaleza a pleno rendimiento. Sergio, gerente de Veloaventura, porque tenemos una de las mayores minas de manganeso del mundo. ¿Es así? La única, de hecho. La única. Visitable, por lo menos en Europa. Cuéntame, ¿qué era esto del manganeso? Bueno, el manganeso, en Puras de Villafranca, tenemos un montón de cosas, pero el manganeso es una visita turística que hacemos dentro de unas galerías, ¿de acuerdo? Se visitan las minas, echamos humo, apagamos la luz, dejamos una vela, para ver cómo trabajaba la gente desde el siglo XIX. Hacemos experimentos químicos para ver la utilidad industrial del manganeso. La verdad es que es una actividad bastante, bastante entretenida. ¿Por qué se dejó de funcionar, de trabajar? Bueno, pues el sistema de extracción de estas minas era caro, porque está hecho en un conglomerado calizo y la verdad es que hacer simplemente las galerías era muy costoso. En el siglo XIX, a principios del XX, pues, la mano de obra era otra cosa y ahora, con el sistema que hay ahora mismo, no se ha planteado siquiera el volver a extraerlo, ¿de acuerdo? Pero turísticamente sí que estamos haciendo visitas, incluso algunas hasta de aventura dentro de las minas también. Qué pasada. Bueno, si era la única mina de manganeso de España, del mundo, vamos a chulear otro poquito y vamos a hablar un segundito de las cuevas, porque ahí sí que estamos hablando de la segunda mayor cueva de Europa. De Europa, sí. Es la quinta más importante del mundo en conglomerado calizo, ¿vale? En esta clase... no lo he dicho, claro. Conglomerado calizo, claro. Es verdad. Sí, en esta clase de roca es difícil ver, por ejemplo, cuevas con las dimensiones que tiene esta, ¿vale? Tenemos Ojo Guareña, que tiene 140 kilómetros, pero una cueva de 4 kilómetros y medio en conglomerado calizo, con la densidad de formaciones que tiene, es una pasada, no lo vais a encontrar en ningún sitio. Dos niveles y dos hay niveles un tercero. Visitables dos niveles. ¿Vale? Hay que decir a la gente que nos esté oyendo, que igual le apetece venir a Belorado, por supuesto. Que el inicio es un poco claustrofóbico. ¿Hay una gatera de cuántos metros? Bueno, 6 metros. 6 metritos que hay que ir No sufriste tumbao. Tanto, no sufriste no, tanto. No, yo cuando vine no. Pero bueno, hay igual gente que... Sí, a ver, se habla con la gente, hacemos un pequeño briefing antes de entrar. Son 6 metros que vamos a gatas. Luego ya la galería es más grande que cualquiera de estas habitaciones. Lo que pasa que, bueno, pues hay que concretar que es una cueva virgen, hacemos espeleología. Y aunque técnicamente no es complicada, la podemos hacer cualquiera, no, sí. ¿De acuerdo? No es un paseo, no está preparado, ni iluminado, ni nada, sino que vamos con nuestros medios, botas, buzos, arneses, lo sabes. Nos mojamos, de vez en cuando hay mucha agua, pero la densidad de formaciones que se ven... Es espectacular. Y absolutamente casi todas las formaciones que existen, ¿vale? Se ven en la cueva de Fuentemolinos. Y en un conglomerado es súper difícil de ver. Se dan las condiciones idóneas para la precipitación de la caliza,
disuelta en el agua en carbonato cálcico. Y en esta clase de roca, con bolos de cuarcitas, tintados de manganeso, es una cosa muy peculiar, colores, formas, increíble. Pues nada, a venir aquí a hacer velo aventura, pues que sí, yo creo que merece mucho la pena y los paisajes son impresionantes. Lo veremos. Sergio, muy bien, muchísimas caballero. Gracias. Un placer por habernos disfrutando la naturaleza, ¿eh? Venido a ver aquí. Estamos. Me voy ahora a ver otra de las cosas más famosas a la de Belorau, que es su museo. Perfecto. Hasta muy ahora. Bien. Venga, caballero. Bueno, pues ya estamos aquí y ustedes ahora mismo igual les suena mucho esta sala. Esta es la sala Marconi. Ahora os explicamos de qué va todo esto del Titanic, pero antes vamos a saludar a Jimena. ¿Qué tal, Jimena? Hola, muy bien. Jimena, que es técnico de turismo de Belorado, del ayuntamiento, y estamos ahora en un gran museo que últimamente se ha hecho muy famoso, este museo de radiotransmisiones de Bocanegra en Belorado, ¿verdad? Sí, así es, Museo de Radiocomunicación. Ya hemos dado un poquito el salto un poco más allá y hablamos de la historia de las comunicaciones a lo largo del siglo XX. Porque bueno, gracias un poco a los distintos decorados que se pueden recorrer en el museo, pues nos podemos dar perfectamente cuenta de cómo ha ido cambiando la comunicación a lo largo de todo el siglo pasado. ¿Este museo qué es? ¿Qué se va a encontrar la gente que venga aquí? Pues bueno, pueden eso, recorrer un poco la historia de la comunicación a lo largo del siglo XX, como decía, a través de diferentes decorados. Empezamos pues por el decorado del Titanic, que es lo último que inauguramos, pero de ahí podemos ir saltando a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Pasamos por un periodo también de Segunda Guerra Mundial y Guerra Fría, gracias a la colección de equipos de radiocomunicación de este coleccionista de Inocencio Bocanegra, que da nombre al museo. Y bueno, pues en definitiva hacer un recorrido hasta la Guerra Fría, hasta situarnos en ese decorado que tenemos exteriormente, que es el Checkpoint Charlie de Berlín. Es impresionante lo que toda la historia que hay en un sitio como este, era un antiguo silo, hay piezas únicas. Sí, tenemos... En el mundo. En efecto, piezas únicas de esta colección que hablamos. Podemos hablar de equipos que se utilizaron iguales a los que se utilizaron en el desembarco de Normandía, equipos igual al que llevaba, por ejemplo, el Enola Gay. Hay aparatos muy importantes también en Guerra Fría relacionados con ese Checkpoint Charlie. Tenemos también un carro de combate y el equipo que utilizaban dentro de ellos. Pues, como decíamos, un poco en un breve espacio de tiempo, a través de una visita, pues podemos recorrer las distintas formas de comunicarse, desde el morse que utilizaron aquí en el Titanic, a telegrafía, a telefonía, a los sistemas también de radiocomunicación, ¿no? Tuvieron además la típica, una máquina de verdad. Sí. ¿Verdad? Esa la vimos nosotros. Sí, sí, la tuvimos durante un tiempo. La verdad que la gente nos pregunta mucho por la máquina Enigma, la famosa encriptadora alemana. Ahora mismo, pues bueno, no podemos disponer de ella, ya que son unidades limitadas los que tenemos, pertenecientes a defensa. Pero bueno, sí que la tuvimos durante un tiempo y la verdad que causó bastante sensación. Ahora, lo último que se ha inaugurado hace poquito es esta exposición del Titanic, que recrea tal y como era en esta ocasión, en esta habitación que estamos, la sala Marconi. Esto que están escuchando ustedes es el código que daba el Titanic cuando ya iba... ¿no? Sí, cuando ya las cosas se pusieron feas, choca con el iceberg y bueno, los radiooperadores se afanaron durante 2 horas y 17 minutos que duran esas comunicaciones en intentar llamar a los demás barcos, avisar, hacer unas llamadas de socorro, como sería este código, es el que en un principio utilizan en el CQD a través de Morse. Pues bueno, estuvieron intentando llamar a los diferentes barcos. Y es un poco donde nos encontramos, esa sala desde donde se hicieron esas comunicaciones. Aparte de esta sala, bueno, pues el que se acerque por Belorado de manera permanente puede visitar una de las cubiertas del Titanic. Concretamente lo que recreamos es la cubierta de botes, una de las cubiertas más arriba del Titanic, que es donde se ubicaba esta sala Marconi. Entonces, bueno, pues pueden ver dos de los camarotes, cómo eran los camarotes que ocupaban, cómo era el lujo que el Titanic tenía, y también los baños, cómo eran, y por supuesto, bueno, pues visitar esta sala Marconi. Aquí les contamos un poco de lo que fueron esas últimas horas a bordo del barco más famoso del mundo. Impresionante, la hora lo dice todo, a esa hora. A esa hora choca con el iceberg, 12 menos 20, y bueno, pues hasta las 2 y 17 minutos, como decíamos, de la madrugada del 14 al 15 de abril que se hunde, están en esa llamada desesperada, ¿no?, de socorro, hasta que bueno, el capitán del barco les dice que pueden abandonar porque ya no hay nada que hacer, ya se ve ahí al final.
Pues nada, Jimena, nosotros también tenemos que abandonar. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer. Y nada, disfrutar un poquito con todo esto y seguiremos estando, como siempre, dando un paseo por la provincia. Adiós.